al canal Cocinar y Viajar con Facundo. Nuevamente, en esta oportunidad les voy a presentar una receta muy sencilla de hacer, que es pollo al jerez con manzanas y peras. Es un plato agridulce, pero queda realmente exquisito. Lo pueden acompañar con un arroz, lo pueden acompañar con ensalada, o lo pueden acompañar con papas o con lo que ustedes deseen. También, ¿por qué no? Podrían hacer este plato como un plato único sin acompañamiento, porque la manzana y la pera, en este caso, yo no la voy a triturar, no la voy a mixear, sino que la voy a poner en trozos pequeños. Y al ponerla en trozos pequeños va a ser casi como un acompañamiento. Va a quedar muy bien, le ponemos jerez y le ponemos también caldo. Los ingredientes son sal, pimienta, pimienta negra, pimienta blanca, pimentón dulce, hojas de laurel, y vamos a tener perejil picado, cebolla y ajo. Y después la manzana y la pera. La proporción son 3 manzanas y una pera, en este caso, y 3 patamuslos de pollo. Comen 3 personas tranquilamente este plato. Con acompañamiento va a quedar genial. Bueno, vamos al paso a paso. Este plato riquísimo lo podemos hacer en olla express, que es como lo voy a hacer yo, que tarda aproximadamente 20 minutos en cocerse el pollo y en reducirse todo el jerez y el caldo de pollo, que también le vamos a agregar. O lo podemos hacer en una olla común, que va a tardar más, pero va a quedar igual de rico. Si te gustó el video, dame un like, y si te gustó el canal, suscríbete. Gracias.